La semana pasada pudimos conocer a gente maravillosa que defendía a una pareja con acondroplasia. A raíz de la emisión de nuestra cámara oculta, nos han llegado a la redacción muchas situaciones de burla y discriminación a personas con acondroplasia. Una de estas situaciones reales nos la cuenta una chica que no quiere desvelar su identidad. Cuando fue a comprarse su vestido de novia, no la trataron bien. Se burlaron de ella y no quisieron atenderla. Es una situación real sobre la que basaremos el guión de nuestra cámara oculta. Para grabarla, necesitaremos a dos actrices. Soy Cristina, soy actriz y vengo a interpretar a una chica que quiere comprarse un vestido de novia y no le deja. Soy Raquel, soy actriz y hoy voy a interpretar el personaje de una dependienta que se va a negar a venderle un traje de novia a una chica con acondroplasia. En esta ocasión, vamos a comprobar cómo reacciona ante esta situación la cantante Rosario Mohedano. Rosario Mohedano llega a esta tienda de novias que hoy colabora con nosotros para denunciar esta situación de discriminación. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. Tardes. Rosario, encantada. Yo soy Trini, encantada. Bien, encantada, Trini. Supuestamente van a celebrar un desfile para presentar la colección 2019 y quieren que Rosario cante en el desfile vestida de novia. Pues nosotros vamos a presentar la colección nueva ahora a finales de noviembre, diciembre en Fibes, en Sevilla de Boda. Ah, muy bien. Y nada, y estamos a tope, hasta arriba de trabajo, y lo que sí queríamos era, bueno, ya tenemos las modelos, los diseños y demás, pero queríamos contar con alguien, hombre, de tu altura. Gracias. En los dos sentidos. Gracias. Ay, y para nada. Mí es un placer y volver a hombre, vestirme de novia. No, porque por me vestiría supuesto. De novia. Pues mira, te queríamos para dos cositas. ¿Vale? Te queríamos vale. para dos cositas. Una sería para que nos cantaras mientras las chicas están desfilando, vestida de novia, ¿vale? Vale. Y luego sería para que tú nos cerraras el desfile. ¿Te parece bueno, pues bien? Miramos un tema apropiado claro. para aprovechamos para el disco que está recién salido y podemos claro. poner un... Me voy acercando a ti, que también tiene así como es muy romántico y eso. Rosario está muy ilusionada. Y la dependienta con ella es muy amable y profesional. Háblale del espíritu de la tienda. Y lo que nosotros sobre todo recalcamos en esta tienda es que hay trajes para todo tipo de mujeres. Que aquí no hay discriminación por nada, sino altas, bajas, más rellenitas, menos rellenitas. Claro, hombre, si es que... ¿Sabes? Que ya demasiado tenemos con el día importante de nuestra vida. Todas tienen derecho a casarse y casarse pues sí. guapas. Pues sí. Sí. Así que nada. Ay, pues genial. ¿Y quieres que me pruebe algo? ¿Quieres mira, que lo esté mirando? En principio quiero que lo, vamos, que lo vayas mirando. Todos estos, mira, estos de aquí son también de la nueva colección, pero son los que nos van a sacar las modelos, ¿vale? Entonces, me encantaría que te miraras uno para cantar y luego ya el que tú veas más espectacular para que cierres el desfile. Nuestra actriz con acondroplasia entra en la tienda acompañada de una amiga. Quiere un vestido para su boda, que será dentro de 3 meses. Hola, buenas tardes. ¿Teníais cita vosotros? Sí, teníamos cita. Sí. Vale, pues ¿sabíais ya el traje? Ese es el que tiene. Sí. Ah, vale, perfecto. Pues nada, yo este creo que lo tengo en el almacén. Si queréis lo saco y porque venís para probarlo, ¿no? La dependienta se dirige en todo momento a la amiga de nuestra actriz. Lo que vamos a ver es que os quede bien y demás. Y si hay que hacer algún arreglito o algo, tampoco hay problema. ¿Vale? Que aquí solemos coger de bajo, de alto. Eso... Sí, yo pues ya hablamos bien de ustedes. Sí, ¿no? Pues vale. Pues venga, te lo saco en el almacén y te lo pruebas si quieres en un momento. Venga, vale, perfecto. La dependienta les atiende de forma muy amable. Cree que el vestido de novia es para la amiga y va a buscarlo al almacén para que se lo pruebe. Qué bonito, me encanta. Las dos amigas se quedan comentando lo ilusionadas que están con el vestido. Te va a quedar pintar. Qué guay, qué bonito. Bueno, ¿tú crees que me puede quedar bonito esto? Sí, eso le recorta un poquito por ahí y te queda perfecto. Pues nada, me voy ya a trabajar, tío. Que te lo pruebe y que tú eres muy corta. Olvídate. Tú le dices lo que sea, ¿eh? Yo estoy muy contenta. Se pone más ancho, te corta, lo que sea, ¿eh? Sí, sí. Pero díselo, ¿eh? Que sí, que sí. No me llama y... O qué ilusión guapa. Tengo, por favor. Rosario sonríe a nuestra actriz. Se emociona al ver la ilusión que tiene la chica. Pero la amiga tiene que marcharse de la tienda. Bueno, que ya que se va a casa. Es que no me lo diga. Ay, qué cosa. Hace, yo ahora hace un año... ¿Agosto? No, yo hace 6.
Siete años ya. Siete años que me casé. Y cuando la dependienta vuelve del almacén... ¿Y tu amiga? Mi amiga se ha tenido que ir a trabajar, que tiene que trabajar ahora. Ah, que tiene, pero no, sí. Tenía la cita cogida para ahora. No, la cita era para mí, que el traje es para mí. ¿Tú eres la que te casas entonces? ¿Y eso cómo puede ser? Pues te digo yo. Mi marido que me ha dado la sorpresa y quiere decir que no se quiere casar nunca y de buenas a primeras tiene esta fecha de boda. Pero es que yo eso no me lo esperaba. Yo pensaba que la que se va a casar era tu amiga. Es que esto es muy súper... No, me caso yo. Pero tú eso no nos lo has dicho, ¿no? Tú no nos has dicho que eras así. ¿Tú cuando llamaste, pediste la cita, lo avisaste? Que... Sí, claro. Me dijeron que estaba disponible, claro. Sí, que estaba disponible el modelo. Sí. Pero tú contaste tu caso, que tú tenías enanismo y eso. Rosario escucha la conversación de las actrices y se queda muy pendiente. Es que yo no tengo trajes de tu talla aquí de novia. Tú solo tienes que haber avisado y nos hubiéramos ahorrado. Pero me has dicho que me podía hacer el arreglo. Ya, pero una cosa es hacer un arreglo en traje. Es que yo este traje de novia tendría que cortarlo por la mitad para que a ti te esté bien o desbaratarlo entero. Rosario no se cree lo que está escuchando. Haciéndole el arreglo, yo creo que no sé. Arreglar un traje de novia para ti sería empezar un traje de nuevo. A mí no me importaría pagar un poco más, vamos. No, si no para nada, es que el que me gusta es este y tengo mucha ilusión, la verdad. Pero es que no es porque lo pagues, es que esto tiene un diseño hecho, que tiene unos centímetros hasta el escote, tiene un largo para el volante. Esto le puede quedar bien a una chica alta o más o menos una chica normal. Parece que Rosario se está agobiando y se dirige hacia el mostrador. Vean para qué. Trini, cuando tú puedas, dame un segundito, ¿te puedes venir un momento? Perdona, es que no te quiero molestar. Sí, no quiere que se entere ella. Sí, claro. Sí. Un segundito, si de todas formas no creo que la pueda atender. Dime, hija. ¿La has visto ya? Perdóname, es que... Dime, ¿cuál te gusta? No, me gustan muchos. Me gustan muchos, pero es que... Y lo siento, que yo no me suelo meter en nada. ¿No quieres hacer el desfile, entonces? Sí, claro. A ver, que yo no te... Que si no te gusta ninguno, no hay problema. Me gustan todos. Pero no me gusta cómo estás hablando a esta chica. Ah, bueno, pero... ¿Pero por qué? Hombre, ¿cómo que por qué? Joder, porque se supone que se va a casar. Y no le vas a hacer el traje o no le vas a hacer las medidas y las cosas que ella quiere. Me parece muy fuerte. Pero bueno, es que yo le estoy diciendo la verdad a Rosario, es que cómo le vendo yo un traje a ella. Mira. No, hombre, es que es, a ver, llama a tu jefa. Pero mi jefa me va a decir lo mismo. Vamos, mi jefa, y cualquier tienda a la que vaya. ¿Qué dices? ¿Por qué? Hombre, porque nosotros no tenemos trajes de novia de talla de niña. Es que es una enana. ¿Y tú tienes los ojos de castaño? Sí, pero no es lo mismo que hacer un traje, desbaratar un traje o hacer un traje expresamente. A ver, esto es muy complicado. A ver, yo no sé si tú... No quiero que se entere, porque es que me da cosa que se vaya ahora a... Pero bueno, ya estará acostumbrada ya a que le diga... No. A Rosario no le ha gustado el trato de la dependiente a la chica. No quiere que se sienta peor y por eso no quiere que se entere. Pero... Vente para acá, ¿cómo te llamas? Ay, mira, se va por ella. Marta, hija, mira, yo soy Rosario. ¿Me das un besito? Sí. Perdóname que me haya metido. Pero me estaba hasta sintiendo, y lo siento, ¿eh? Me dan ganas hasta de llorar, porque me veo la situación tuya y me muero. Lo siento, ¿eh? Porque yo la he visto con su amiga, que estaba súper, súper ilusionada. Y lo primero que tú me has dicho es que aquí se hace todo tipo de arreglos y que no hay ninguna discriminación por parte de nadie. Agóbiate, Cristina, ¿vale? Por eso la he estado atendiendo y... Pero claro, ahora me dice que es para ella, tú te miras. Pues claro, ¿y qué quieres? ¿Que no se case? Rosario está muy preocupada por la chica con acondroplasia, pero la actriz aprieta más la situación. No, pero mira, con un traje de comunión te podría venir bien. Me cago en la leche, de verdad. Sí, no, cualquier traje de hecho tiene tu... Que el traje de mi sueño, de verdad. ¿Qué? Vamos. A ver, tiene que haber una solución. Porque yo no puedo. Lo que sí que se puede hacer, por ejemplo, es este tallaje, se lo subes. Mira, buscando una solución. Pero entonces ya no queda. Si ella quiere este traje, lo que te... Yo no entiendo de costura, la verdad, si fuese de cante. Pero esto se pone aquí y ya tiene su traje, porque ella, fíjate qué guapa es. Pero pedimos a la actriz que diga cuál es el verdadero problema que tiene con esta chica.
Dile, te voy a ser sincera, Rosario. Yo no quiero que enanas vistan mi firma. Es que no quiero. ¿Qué publicidad es esa? Mira, Rosario, yo me voy a gastar, un dineral en el desfile para hacer publicidad a esta marca. Yo lo que no puedo es consentir que una enana me salga en un traje y me cuelgue las fotos en las redes sociales y me desprestigie la tienda, la firma. La cara de Rosario es un poema. ¿Qué me estás contando? Que yo no puedo hacer eso. ¿Pero esto me lo estás diciendo en serio? Hombre, ¿pero tú te crees que va a desprestigiar la firma? Pero tú sabes cómo funciona esto, a Rosario. Ver, imagínate que yo soy... Tú me estás eligiendo de imagen. Claro, me estoy eligiendo de imagen. Imagínate que por yo daros mi imagen se desprestigia la firma. Fíjate que vengo de Madrid súper contenta y venía súper ilusionada de vestirme otra vez de novia. Pero hemos contado contigo porque tú tienes prestigio, pero ella me va a dar lo contrario. Me va a desprestigiar la marca. Pero tú ves la cara tan bonita que tiene. Pedimos a nuestra actriz que siga forzando la situación. Mira, vete a otra tienda, échala de la tienda. Mira, yo te voy a pedir que te vayas a otra tienda que seguramente te habrás encontrado con el mismo. Mira, escúchame, que yo tengo amigas diseñadoras que ahora mismo no es por nada, Pero vamos, hay que tener vestido, de verdad, y es que tengo mucha ilusión por casarme. Pero si esto con un metro de tela que tú te compres cualquiera te lo hace. Rosario ruega a la dependienta que le haga el vestido a la chica. Hacérselo, mira, escúchame. A mí no me pagáis nada. ¿Hago esto de verdad? Vamos. Sí, yo lo sé. Que y voy con ella de la mano, en el pase de modelos. Voy con ella de la mano de pase. ¿Con ella de la mano, como si fuera tu hija, haciendo la comunión? No, pues qué vergüenza. Rosario no sabe cómo pedirle a la dependienta que dé su brazo a torcer. Raquel, necesito que te quites de en medio. Mira, voy a hacer una llamada y te vas. Bueno, mira, voy a llamar a mi jefa. Y se te ve majísima. Voy a llamar a mi jefa. Mira, tú tienes la suerte y nosotras tenemos la suerte de que hemos nacido así. Pero imagínate que llegas a nacer, pues igual que te he dicho, joder, con los ojos castaños, que tienes ojos preciosos, que te falta altura. Pero es que no me puedo y tengas esa discriminación, no, pero es que entonces si me da pena por todo el que entra aquí, mira, voy a llamar a mi jefa. Y cuando la dependienta se aleja de la escena, Rosario se queda sola con nuestra actriz intentando consolarla. Me da mucha pena que en el siglo XXI haya alguien que piense así. Escúchame, que es tu... Escúchame. Es que después del tiempo que llevo esperando... Que... Hombre, me parece muy feo. Estoy muy ilusionada, de verdad. A ver, que esto se va a arreglar, que tú te vas a casa. ¿Cómo se llama tu novio? Y que te vas a poner un traje precioso. ¿Cómo se llama tu novio? Sergio. ¿Sergio? Bueno, pues tú no te preocupes que te vas a casar con Sergio. Pues sí, con un traje como una copa de espanto. ¿Y tu amiga dónde está? Que yo no quiero que estés sola. Vamos, yo me quedo contigo hasta que esto se arregle. Vamos, que te voy a poner el traje a ti. Vamos, que te voy a poner el traje. ¡Qué mala, qué mala, qué mala! Hoy con lo baja que parece. Es que es lo de una mamá. Pero si es que lo soy una mamá, me da mucho de la chica, porque fíjate, me ha dicho, no, en esta tienda, porque claro, ella mira, no me le gusta. A mí esto me da mucha vergüenza, de verdad. No, de verdad que sí. Sin problema. No, pero vamos a ver, vida mía. La culpa la tiene ella. El problema, escúchame, el problema lo tiene ella. ¿Eh? El problema lo tiene ella, que es corta de mente. Yo prefiero ser cortita de estatura, que no corta de mente. Por Dios. Y las mujeres cambiamos de altura según el tacón que nos ponemos. Exacto. Ay, no. Que no llores, tú no llores. No llores, que esto se soluciona, vamos, que... Con lo ilusionada que vení, vamos, que me gusta. Y aunque Rosario está muy agobiada, intenta sacar su sentido del humor para sacar una sonrisa a nuestra actriz. Tengo el cuerpo medio deformado, aquí donde me veas, que quieras o no, cuando una está vestidita, pues se saca un poquito de partido. Pero 90, 60, 90 no lo tengo por ningún lado. La dependienta vuelve a la escena. ¿Y por qué no se lo probamos? Mira, vamos a probarse. Pero ¿cómo se lo voy a probar? Pero si es que ese traje... Es que yo no tengo patrones de su talla. Si es que tiene el cuerpo de una muñeca. Una muñequita, ¿eh? Por eso vamos a ponerla guapa. Perdona, chica, que te marches porque estamos aquí en una reunión de trabajo. Venga, échala, Raquel. Yo no te puedo vender el traje. He estado intentando localizar a mi jefa, no la localizo. Yo no te puedo vender el traje. La dependienta se niega a venderle el traje y miren qué le propone Rosario. Chate, por favor. ¿Te compro yo el traje? Pero ¿cómo? A mí sí me lo vendes. Está dispuesta a comprar el vestido. Pero ¿y tú qué vas a hacer con ese traje? Bueno, pues yo haré lo que quiera. Cantar con él. Te lo compro yo.
Cógela del hombro y que se vaya. Cógela, Raquel, impulsa, llévatela. Mira, haz el favor de marcharte. No. Vas a hacer que se me vaya ella también. Yo me voy. Como se vaya ella, yo me voy. Fíjate lo que te digo. Como se vaya ella, yo me voy. Con la ilusión que tengo, de verdad. Y además me llamas a tu jefa. Y yo lo siento, ¿eh? Porque yo es que no soy así. Pero como la dependienta no cede y no quiere venderle el traje, Rosario propone otra solución. Vámonos a otra tienda. Claro, yo me voy contigo a buscar otro traje. Pero el que me gusta es ese, que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. La chica quiere ese vestido y Rosario le hace una foto para ir a otra tienda y que le hagan ese diseño. Mira, escúchame, Marta. Yo ya le he hecho el traje. Yo tengo amigas diseñadoras que no me van a poner ninguna pega en que tú vayas con el traje que a ti te dé la gana. Si tengo que pagar más porque tú no puedes pagarlo, yo te lo voy a pagar. Te lo digo, vamos, vamos. Pero no solo eso. Vamos, que nos vamos tú y yo. Ya está. Yo tengo, nosotros tenemos el coche ahí. Pero bueno, tú vienes ahora, ¿no? Yo me llamas a tu jefa y yo me disculpo con ella. También renuncia a desfilar para la firma. De verdad. Me encantaban los trajes y me hacía muchísima ilusión estar en Fibes con vosotros. Pero me parece tan poco humano lo que estás haciendo. Que yo no puedo estar. No puedo hacer con vosotros nada. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. Eres una persona maravillosa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Está sudandito, mía. ¿Eh? Oh, es que qué situación. Mira, se me trababa la boca. ¿Tú conoces nuestro programa, Rosario? ¿Conoces gente maravillosa? Sí, conozco vuestro programa, te conozco a ti. Conozco al director, a la presentadora, conozco a casi todos, pero... ¡Ay, no sabía! ¡Buah! Vamos, no sabía que iba a pasar esto. Mira que en Sevilla, cada vez que vengo a Sevilla me pasa algo. Algo pasa, ¿verdad? Sí. Algo pasa cada vez que viene. Pues nosotros hemos recreado esta situación, es una historia real. Ha ocurrido una chica con acondroplasia este verano. ¿Qué me dices, de todas verdad? Las situaciones que nosotros hacemos en el programa son situaciones reales y son feas. Muy porque duras. Son injustas. Ostras, pero ¿qué las sacamos a la luz para ver si hay gente pues, que da la cara por personas que son discriminadas? Y en este caso, una chica con acondroplasia lo fue por que no le dejaron vender, comprarse un traje de novia. Mira, pues lo he dicho antes, o sea, nadie puede tener una discriminación, además, por nacer, por vivir y por encima ser feliz como es. Nadie te puede poner pegas ni trabas para celebrar el día de tu boda, el día de tu cumpleaños, el día que tú quieras celebrarlo como tú quieras. Ostras, de verdad, me he puesto muy nerviosa porque sobre todo la he visto a ella con su amiga, tan ilusionada. Yo estaba, venía también, digo, jo, el día que yo me casé, se te afloran muchos sentimientos y este día es que no te lo puede estropear nadie, nadie. Y me alegra que si de esta manera hemos... Pues estoy nerviosa, sí. Ahora estoy más nerviosa con la cámara. Que antes, no te preocupes. Pero sobre todo, si esto ha servido para que la gente aprenda que sobre todo lo que hay que hacer es empatizar, ponerte en la situación de la persona que tienes enfrente y si a ti te gustaría que te hicieran eso. Que seguro que no. Hay que dar la cara. Hay veces que hay que dar la cara por gente, pues eso, que lo necesita. Y ella creo que me necesitaba. ¿Y tú sabes cómo se llama la gente que da la cara por los demás? Gente maravillosa. Como tú. Gracias, como bonita. Vosotros. Gracias.